possa observar o meu agora. Tudo que você viu, os resultados que você teve, tudo. O sábio é muito positivo. O sábio é, acho que eu não ia falar de saldo numérico, ficamos campeão acá, nono acá, segundo acá, medalha. O saldo que eu estou olhando, incluso vou repetir de novo, que vou divagar depois o treinador continua, que o projeto de desenvolvimento que se criou na CDB, ficando no menino 6 meses, pensasse bater de paraíso, menino de 6, 7, 18 anos, durante 6 meses, morando aí. Tienen un centro de entrenamiento. Hoy se puede hablar que las convocaciones de divisiones formativas de la CBB tienen un lugar donde sabemos que van a entrenar sin problema. No andamos de aquí para allá, tenemos nuestro lugar. No es propio, pero sabemos que ahí van a trabajar. Ahí fueron convidados a participar todos los entrenadores que quisieran ir. Tenían las puertas abiertas para ahí, hay muchos entrenadores que se acercaron ahí, ficaron perto de nosotros para trabajar. La CBB ha hecho un trabajo muy, muy importante con todas las selecciones, de categoría de base a la adulta, proporcionándole todo lo que ellas precisaban. E incluso, datos que son muy importantes, número de días de entrenamiento. Eso tiene un coste, cuidado. O sea, es una convocación de 30 días, pero lo mismo es hacer una convocación de 10 días. O sea, una cantidad de número y de días de entrenamiento muy superior a lo que te decía anteriormente. Juegos amistosos, incluso internacionales. Participar de competencias internacionales donde Brasil ainda no había participado. Es recuperar un lugar internacionalmente. Brasil escaló 3 posiciones en el básquetbol FIBA. Eso es un trabajo dirigencial, comisión técnica y jugador. Esas 3 patas son esenciales. O sea, se está tratando de ir a eso. Que ainda, vuelvo a repetir, necesitamos mucho más, pero divagar va creciendo.